Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos nuevamente a Nice World. El vídeo de hoy voy a estar enseñándoles cuatro maneras de darle volumen a nuestro cabello. Sobre todo tener esa melenaza, ¿no? Ese gran volumen que nos gusta a muchos, que nos encanta. Y dejar de tener este pelo pobre, Dios mío, que no me gusta nada. Ese pelo así plano. Así es que quédate conmigo para que veas en este pequeño vídeo cómo yo doy volumen a mi cabello. Dentro vídeo. Mi consejo número uno, el más importante para mí y el que suelo hacer yo, es que a la hora de definir mi cabello, yo hago la definición parecida a la Pitagem. Y lo que hago es que con los dedos yo voy separando los rizitos, como veis. Yo aplico muy poco producto y lo que hago es que con los dedos hago como un estilo peine y separo los rizitos. Al separar los rizitos y quedar más pequeñitos, estos cuando se secan queda como más voluminoso, ¿no? Quedan como los rizitos uno encima del otro y por lo tanto provoca que el cabello se vea más voluminoso, más grande. Esta es mi definición preferida y la verdad que no tengo que hacer nada más para darle volumen al cabello porque, como os comenté, cuando se seca el pelo los rizitos quedan uno encima del otro y da muchísimo más volumen porque es como si rompiéramos un rizo grande y lo abriéramos y lo partiéramos en varios rizitos pequeños. Otra manera muy fácil de dar volumen a vuestro cabello, este viene siendo mi segundo consejo. Cogeremos una botella spray y vamos a echar agua en nuestro cabello y con los dedos haremos la función de una peineta. Y hacemos estos movimientos que veis, masajeando el cabello y dándole como volumen en la parte de la raíz. Esta forma provoca frizz ya que con el agua lo que hace es quitarle a los rizos el exceso de producto y hacer que estos generen frizz y se vean más voluminosos, se vean más natural. No importa cuánto tardes, tómate tu tiempo y date el volumen que te guste y que te apetezca. La tercera forma o el tercer consejo para dar volumen a tu cabello, lo haremos utilizando una peineta. Y con nuestro cabello previamente mojado, vamos a ir rompiendo los rizos como volviendo a peinar el cabello. Esta forma es parecida a la anterior, ya que anteriormente lo hacíamos con las manos, en este caso lo hacemos con la peineta, o peine de púas ancha, como le digáis. Si no queréis mojar el pelo para no hacer más frizz, lo que podéis hacer es con la misma peineta hacer el volumen, lo que es en la raíz y haciendo estos movimientos como os enseño. Que no rompáis los rizos, que mantengáis la definición perfecta, solamente dar volumen a la raíz para que el pelo crezca. Y ya para terminar, y última manera de darle volumen al cabello, es nada más y nada menos con un difusor. Darle volumen al cabello con el difusor es lo que normalmente todo el mundo hace. Es la manera, creo, más utilizada junto con la peineta. Lo que tenemos que hacer es simplemente despelucarnos el cabello mientras vamos secándolo con el difusor. Sobre todo en lo que es la parte de la raíz. Yo cuando lo voy secando con el secador,
voy haciendo estos movimientos circulares en lo que es la raíz. Y así hago que se genere un poco de frizz y el cabello pues crea ese gran volumen. Yo este método no lo utilizo nunca, pero sí lo he utilizado, por ejemplo, alguna vez para salir a la calle en invierno, pues para secarme el pelo, más que no para darle volumen, sino más bien para esos días fríos de invierno que tienes que salir a la calle y tienes el pelo pues recién lavado, ¿no? Y está mojado y tienes que secarlo. Yo siempre lo seco con aire frío, da igual que sea invierno o verano. Siempre lo seco con aire frío para no darle exceso de calor a mis rizos. Bueno, mis amores, y hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido mis tips, mis consejos para que vosotros le podáis dar volumen a vuestro cabello. Espero que os haya ayudado muchísimo y que os haya gustado muchísimo también. Recuerden, si es así, darle a like, suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy NiceWall18. Muchísimas gracias de verdad de corazón por vuestro apoyo y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.